Buenas tardes, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a Hortensia, presidenta de EDEM, a Juan Roig, presidente de honor, a Antonio, director general, al vicepresidente también de la escuela. Por tanto, para mí es un honor hoy estar aquí. He tenido la suerte con Héctor y diversos colaboradores de visitar antes de venir al Palacio... Marina de Empresas, ver la lanzadera, ver Angels, ver lo que se hace en EDEM. Y es un honor participar en una ceremonia de clausura de una institución, de un grupo de instituciones que tienen una trayectoria ejemplar, que tratan de conseguir la excelencia día a día. Y los grandes proyectos se edifican a partir de este esfuerzo continuado. Enhorabuena y gracias, como digo, por la invitación mi segunda palabra debe ser de felicitación a los participantes por terminar con éxito el programa. la vida es aprendizaje continuo y por tanto no habéis terminado. esto continúa. felicitaciones también a javier. me ha puesto el listón muy alto para este discurso de clausura. pero yo no hacía altura, hacía velocidad, pero voy a intentar superar el listón. veremos qué sucede. Y si fracaso no pasa nada, habrá nuevas oportunidades para intentarlo. También estoy muy contento de estar aquí, por estar en Valencia, ciudad que ha acogido a Cachabang excelentemente. Y estamos muy a gusto en la comunidad valenciana, trabajando codo a codo con sus empresarios, sus directivos y sus empresas. Y también muy a gusto de participar en un acto de clausura de un programa académico, puesto que yo me he dedicado bastantes años al oficio de profesor en una escuela de negocios, sé en qué consiste, me gusta, es una tarea tanto la de profesor como la de participante, la de alumno, enriquecedora y, y es siempre un motivo de alegría participar en un acto de esta naturaleza. He preparado una pequeña presentación para desarrollar... Un tema que pienso que a, a las personas que trabajamos en el mundo empresarial, a los empresarios, las empresarias, los directivos, nos ocupa, que es la transformación digital. Y tengo la inmensa fortuna de estar hoy aquí en este bellísimo palacio representando a una empresa, que es Cachabán, el grupo Cachabán que tiene una trayectoria centenaria y que es capaz de estar hoy aquí y de ser una historia de éxito y de liderazgo, porque ha sido a lo largo de los años una entidad que ha innovado y se ha mantenido al mismo tiempo fiel a sus raíces, fiel a sus valores fundacionales. Hace aproximadamente medio año tuve la suerte también de estar más o menos en esta zona que se ve en el gráfico en la derecha. En la Seu en el Pirineo, conmemorando los 100 años de la sucursal que se abrió en aquella ciudad en 1917. La misma entidad que hace 100 años estaba cerca de las personas y del territorio atendiendo a las necesidades financieras de todas las clases sociales, especialmente los más desfavorecidos, continúa 100 años más tarde haciendo lo mismo con el compromiso de todos los equipos e innovando al mismo tiempo haciéndolo, como lo, con lo que decía Javier Romeu, con los smartphones. Y este es el punto, este es el tema que me gustaría tratar en unos pocos minutos en esta charla de, de clausura de este programa, cómo nos afecta la transformación digital en el mundo de la empresa y cómo la podemos abordar. Vivimos unos años de gran transformación tecnológica. Tenemos un conjunto de nuevas tecnologías que nos permiten en las empresas hacer las cosas de manera diferente. Las tecnologías de los smartphones, de las aplicaciones móviles, la inteligencia artificial, el blockchain, las que aparecen ahí y otras que probablemente la robótica también estaría ahí. Son tecnologías que a nivel de empresa nos permiten mejorar nuestros procesos, ser más eficientes, nos permiten interaccionar mejor con nuestros clientes, tener contacto constante con ellos nos permiten hacer el producto o el servicio a medida de cada cliente, trabajando con los datos y con las, uh, con las tecnologías de Machine Learning. Y son tecnologías que además no solo no nos afectan en nuestra empresa, en nuestra manera de trabajar, sino que afectan a veces a la naturaleza de la competencia de los sectores en los que estamos, desestructurando la cadena de valor. De nuestros sectores, aparecen nuevas formas de competir, las plataformas digitales, y en ocasiones, como cuando tenemos la introducción de tecnologías de registro distribuido de datos, el blockchain, se pone en cuestión la centralización de datos y aquellos modelos de negocio basados en, uh, en las bolsas, en los mercados centralizados. Las plataformas, en concreto, es algo que está invadiendo todo el mundo económico y el mundo empresarial. Está modificando la manera de competir en muchos sectores. Son redes digitales que traen ofertantes, demandantes, proveedores, usuarios y generan valor gracias a las economías de red de las que se disfruta en estos sectores. Son revoluciones en el modo de competir que afectan a sectores tradicionales, plataformas que eran físicas, como los taxis, como el negocio de la distribución de libros. Son ocupadas por proveedores como los que aparecen ahí, como Amazon, como Uber. Son plataformas que aparecen, como es el caso de Instagram o de Facebook, en negocios... Perdón, quería mostrar primero el de, el de Booking y el de Spotify. En negocios que son transformados radicalmente por la aparición de estos nuevos ofertantes, porque son negocios, el de las reservas o el de la música, en los cuales se intercambian puramente información digital, contenidos digitales. Y a veces han surgido negocios totalmente nuevos, como es el caso de Facebook como es el caso de Instagram, redes sociales que trabajan con contenidos digitales producidos por los propios usuarios. Esto nos plantea enormes retos. En el mundo de las plataformas ya no se compite de la misma manera como competíamos en el mundo offline. En el mundo de las plataformas es fundamental acertar el momento en el cual apareces en el mercado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Es fundamental acertar en los precios de tu plataforma y de los distintos proveedores y usuarios que aparecen en ella. Es fundamental cuidar la plataforma, asegurarse de que estén los jugadores que deben estar y que crezca al ritmo adecuado. Es fundamental trabajar con la información del cliente y tener una excelente experiencia de usuario del cliente. Nosotros en Cashabank, como seguro en todas vuestras empresas, estamos pendientes de lo que sucede en el mundo digital para reaccionar o para anticiparnos, si así lo consideramos. Porque, claro, el negocio bancario es un negocio también susceptible de competencia por parte de los entrantes digitales. ¿Qué es el negocio bancario? De manera muy resumida, lo he puesto ahí. Ahí está la cadena de valor del negocio bancario. Ahí está el banco, ahí está la vertiente de financiación, la vertiente de inversión y los sistemas de pagos. Un banco es una plataforma, es una plataforma con varios lados. Tiene muchos productos y servicios. Tiene algunos fragmentos de, esa, de ese negocio en los cuales las economías de red, aquel efecto que hace que conforme hay más usuarios el valor de la plataforma aumenta, son muy importantes. Y por tanto, en este negocio estamos vigilando y examinando qué sucede en el mundo digital lo primero que sucede es que están apareciendo muchos entrantes que quieren sacarnos parte del negocio. las barreras de entrada han disminuido los nuevos entrantes no necesitan activos físicos solo necesitan activos digitales y nos están entrando por todos los lados que si los roboadvisors que los proveedores de pagos que, los, que los comparadores, los agregadores, los, los neobancos que son puramente digitales y allí en el extremo los créditos online. Por tanto, nos están apareciendo. ¿Nos podemos defender los incumbentes? ¿Qué es lo que hemos de hacer los incumbentes? Hombre, los incumbentes tenemos ventaja frente a todas estas fintech que aparecen en el mercado, pero no nos podemos dormir. Tenemos la ventaja, primero, de que tenemos los clientes, tenemos los datos de los clientes. Por tanto, ahí hay una ventaja. Luego, este es un sector regulado. Nosotros también sabemos cómo trabajar en este sector regulado. Y por tanto, eso también nos da cierta ventaja competitiva. Pero no nos podemos dormir porque los entrantes vienen con tecnologías nuevas y nosotros tenemos las tecnologías antiguas, los grandes mainframes, los grandes ordenadores. Pero nosotros tenemos también otra ventaja. La banca no solo es un negocio de información, no solo estamos intercambiando bits, contenidos informativos. Las plataformas normales, ¿qué es lo que intercambian? Información, transacciones, algún producto, algún servicio. En banca lo que intercambiamos son activos financieros, activos financieros que son muy importantes para nuestros clientes y para nosotros. Y por tanto no solo manejamos información, sino que manejamos confianza. Y esta es la clave para competir en este sector y los incumbentes como CaixaBank, lo que hemos de hacer es reforzar nuestra relación de confianza con el cliente y de este modo, innovando, hacer frente a estos nuevos competidores que aparecen en el sector. Y esto, esto es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo día a día en nuestra entidad. Incorporamos las tecnologías a las que he hecho referencia las tecnologías de la información y la comunicación móvil, el blockchain, la inteligencia artificial, el machine learning y las bases de datos, para dar una mejor experiencia a nuestros clientes, para hacer productos y servicios a medida, para que puedan interaccionar con nosotros 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año para que pasen de hablar con su asesor a utilizar el móvil, a utilizar el cajero y siempre tengan el mismo punto de referencia y todas las operaciones estén perfectamente sincronizadas y sean seguras. Y siempre, por supuesto, próximos al cliente, dispuestos a atenderle con lo que da más confianza, que es con el cara a cara. Este es nuestro modelo de afrontar el reto tecnológico que es la digitalización en el marco de una oferta multicanal, la omnicanalidad, que nuestro cliente pueda acercarse a nosotros por el mecanismo que desee. Esto lo complementamos, por supuesto, con una presencia muy significativa en todo el territorio, en toda España, ahora también en Portugal, con nuestra red de oficinas que modernizamos constantemente con nuestra red de cajeros, que complementa el acceso vía móvil uh, y online, y con una amplia oferta de productos y servicios que, factura, perdón, que manufacturamos nosotros mismos, en seguros, en fondos de inversión y en fondos de pensiones. Y, por último, volviendo a la confianza, porque, en definitiva, el mundo financiero es un mundo complejo, las decisiones financieras de las personas después de las decisiones de salud son las más importantes y hacemos una apuesta decidida por el asesoramiento por la cercanía por la calidad de la interacción de nuestros clientes con nuestros equipos con nuestros equipos uh, comerciales y equipos de asesores. Todo esto lo hacemos a partir como siempre ha sido de nuestros valores. La calidad la excelencia en el trato con nuestros clientes y en el servicio que ofrecemos. La confianza. Somos un banco de relaciones a largo plazo. Somos un banco que está al lado de los clientes y de las familias, a las verdes y a las maduras. ¿Eh? Cuando las cosas no van bien, también estamos allí y así lo hemos demostrado a lo largo del tiempo. Y somos un banco comprometido con la sociedad en todos los territorios en los que operamos, en todas las comunidades autónomas de España y ahora también, también en Portugal. Hoy termináis uh, un programa de formación, ¿eh? un programa de formación que ha sido un éxito, las palabras de Javier lo, lo han reflejado excelentemente. Os felicito, os animo a continuar con esa formación. El mundo cambia rapidísimamente. En la, a nivel personal, a nivel empresarial, ya lo decía Jack Welch hace años, aquella empresa cuya tasa de cambio, cuyo cambio interno es inferior al cambio del entorno, está condenada a desaparecer. En este programa... Habéis conseguido más formación. Seguro que en vuestros retos profesionales con esta formación vais a hacer un mejor diagnóstico. Pero por mi experiencia, y me consta que vosotros también ya lleváis una amplia trayectoria, lo más importante que este programa os ha aportado... Es la disponibilidad, la disposición, la voluntad de cambiar, de aceptar nuevos retos y de modificar el rumbo si las circunstancias lo aconsejan. Tú lo has dicho, Javier, el inconformismo es fundamental. No hay que aceptar, no hay, no hay que aceptar los acontecimientos, sino estar dispuesto a anticiparse, tener el coraje de afrontar los retos. He hablado de tecnología en esta sesión, pero fijaros que termino hablando de personas y de formación. En nuestra casa la tecnología es importante, pero las personas lo no son mucho más. Muchas gracias.